Amigos, tenemos información deportiva del Mundial Rusia 2018 con nuestro compañero Armando Gómez, que ya está aquí con nosotros para contarnos todo lo que viene luego de los cuartos de final, que bueno, Armando, tuvieron de impacto. Estuvieron de infarto, Gustavo. Infarto, sí, señor. Y de impacto también. Sí, señor. Luego hablaremos de eso y de la ronda de penales, que fue la gran protagonista en esta jornada de octavos de final del Mundial de Rusia 2018. Repasamos la jornada de este martes de octavos de final, Gustavo y amigos televidentes. Empezamos con el encuentro de Suecia-Suiza y precisamente vemos aquí en pantalla el primer y único gol que se dio en ese encuentro y fue obra de Emil Forsgaard al 66 en San Petersburgo por los octavos de final. Avanzamos y continuamos con el otro partido que concluyó después de los tiempos ordinarios, después de los tiempos suplementarios o complementarios y se definió por penales. Aquí estamos viendo que el primer gol cayó al minuto 57, obra de Harry Kane, y al 93, casi finalizando el partido, Jerry Mina, otra vez el prolijo jugador del Barcelona, puso el 1-1 y con eso se fueron a penales Colombia e Inglaterra. Y lamentablemente, una representación más de Latinoamérica le dice chao chao al Mundial de Rusia 2018. Colombia perdió 3-4 en la ronda de penales. Entonces, aquí esa es la realidad, Gustavo y amigos televidentes. Lamentable la situación con Colombia, pero demostraron también tener un buen dominio del balón y un buen juego, y bueno, los penales son una lotería, sin duda. Sin duda alguna, los penales son una lotería. Ahora discutíamos tras de cámara que a Gustavo no le gustan mucho los penales, no, porque son de infarto y son de impacto, por eso la reacción sí, temprana, Gustavo. Así es. ¿Y Uruguay qué tal? ¿Cómo está Uruguay en estos momentos? Precisamente Uruguay continúa la incertidumbre por lo que puede hacer con Edinson Cavani, pero este martes en Borskit, de cara al juego contra Francia, la selección charrúa entrenó y la gran novedad fue que precisamente Edinson Cavani estuvo en una parte del entrenamiento o por lo menos del acondicionamiento físico en el gimnasio, pero después de todo el entrenamiento en cancha y en gimnasio, hablaron el lateral Diego Laxal y el delantero Luis Suárez sobre lo que esperan para el partido contra Francia y el trabajo en equipo que ha hecho la selección charrúa durante el periodo del maestro Oscar Washington Tavares. Veamos qué fue lo que dijeron. Nosotros siempre pensamos en hacer que puedan jugar poco los rivales y el intentar hacerlos que no se sientan cómodos, lo principal, el hecho de estar siempre juntos y no estar teniendo la obligación de hacer faltas para cortar el juego, eso es bueno y lo está demostrando Uruguay. Viene todo de un proceso hace muchísimos años, van cambiando las generaciones, ¿no? Creo que cuando yo, en mi caso, que ahora soy uno de los más grandes, de los referentes, cuando llegué, miraba a Diego, miraba a Loco, miraba a La Tota, a Andrés, lo profesional que eran, después se fueron yendo, íbamos quedando algunos y los jóvenes que vienen van mirando de los más grandes y eso te va generando un vínculo de admiración, de cómo trabajan, de la humildad, de que nadie se cree mejor que otro acá adentro y eso te hace generar un buen grupo, la tranquilidad que le da el maestro a los jugadores nuevos también, eso es esencial para la hora de entrar en el grupo. Por suerte he crecido muchísimo en estos años que he estado en Europa. Obviamente al inicio tenía menos espacio en la selección, pero es normal por la calidad de jugadores que ha siempre tenido esta selección y el de a poco ir ganando un lugarcito muy importante para mí. Estoy muy contento por eso. Llega todo ese, lo que genera esta selección, la selección anterior, lo que está el pueblo hoy volcado con nosotros es espectacular. Los más chicos lo ven y quedan sorprendidos porque hace un tiempo estaban ellos del otro lado, ¿no? Y eso la verdad que debe ser lindo para ellos estar disfrutando este momento, pero siempre con la cabeza y con los pies sobre la tierra de seguir queriendo hacer historia para poder cumplir el sueño de todos, ¿no? Bueno, y otra selección que también hizo trabajos tanto en gimnasio como en cancha
fue la pentacampeona del mundo, Brasil, que tras enfrentar a México quedó bastante lastimados algunos jugadores, y aquí estamos viendo el trabajo de masajes, de vendas que le están haciendo a algunos jugadores. Vamos a ver imágenes del portero Alisson Becker mientras es atendido por parte del cuerpo médico de la selección brasileña. Sin ninguna novedad, claro, está nada más tratando de masajearlo, de recuperarlo tras el encuentro contra Brasil. Y también el propio Alisson Becker y los otros dos porteros de Brasil hicieron trabajo de campo, y como lo estamos viendo con las piernas de cara al partido que enfrentarán contra Bélgica. Además de todo esto, Brasil hizo también trabajos de campo, los porteros, como lo estamos viendo, hicieron esos trabajos pensando en el encuentro del viernes por los cuartos de final de cara al partido que tendrán contra la selección de Bélgica. Los laterales, Marcelo y Danilo, así como el delantero Douglas Costas, cumplieron este martes una exigente sesión en la que se mezclaron ejercicios, pruebas de reacción, actividades de control de balón y pases de espacios reducidos, así como centros y remates a la portería. El técnico Tite pudo contar por primera vez con los 23 convocados en el centro de entrenamiento en Sochi, después de que los convocara todo, pero también hubo una escena muy bonita, como aquí lo estamos viendo, ¿ves? Pudieron estar los familiares después del entrenamiento, y uno de los jugadores fue sorprendido por uno de sus hijos. Entonces esa es la realidad que afronta Brasil en medio de un clima de mucha amistad, de mucha cordialidad y mucha familiaridad con sus familias, con sus seres queridos en Sochi, en Rusia, Gustavo. Sí, es que es muy productivo también eso, ¿no? El contacto, el trabajo físico, el trabajo de campo de los futbolistas, pero también ese contacto sentimental con su familia. Importante. Claro que sí, eso ha sido la tónica dentro de la concentración brasileña, que además de estar concentrados, además de hacer todos los trabajos requeridos, tienen tiempo para ver a su familia, sus hijos, como lo hemos visto en otras notas, por ejemplo el caso de Marcelo, tienen la chance, la posibilidad de compartir en la cancha con sus hijos y los hijos con sus padres, y disfrutar y hacer pequeños jueguitos. Pero antes de seguir con el tema del mundial, veamos primero cómo quedaron los cuartos de final de cara a la disputa de estos cuartos, que iniciarán el viernes 6 de julio. Y aquí estamos viendo uno de los primeros encuentros, que precisamente será la garra charrúa, Uruguay contra Francia, a las 8 de la mañana en Centroamérica, 9 de la mañana en Panamá, en Nizhny Novgorod. Continuamos este repaso y vemos que el dato curioso es que Uruguay y Francia se han medido en tres ocasiones con una victoria para los charrúas y solo dos empates. Entonces esa es la realidad que afrontan de cara a este encuentro. Seguimos este repaso por los encuentros del viernes 6 de julio, y aquí estamos viendo el encuentro de Brasil contra Bélgica a las 12, mediodía en Centroamérica, 1 de la tarde en Panamá, en la ciudad de Kazán, la ciudad que conquistó Iván el Terrible. Continuamos y vemos el dato curioso, y es que Brasil y Bélgica se han enfrentado en una sola ocasión, con victoria para los cariocas por 2 goles. Es increíble el reto que tendrán los dirigidos o el equipo encabezado por Romero Lukaku y Eden Hazard. El sábado 7 de julio, Suecia, Inglaterra, a las 8 de la mañana, hay que madrugar para ver a Suecia, Inglaterra, y a las 9 de la mañana en Centroamérica. Y en la ciudad de Sochi jugarán Rusia, Croacia a las 12 de la, a las 12, mediodía Centroamérica, 1 de la tarde en Panamá. Eso forma parte. Y aquí estamos viendo también el dato curioso entre estas dos selecciones, y es que será la primera ocasión en que Rusia y Croacia se enfrenten en un partido en una Copa del Mundo. Esa forma parte de la agenda para los próximos días en los cuartos de final. Cada vez se nos agota el mundial, cada vez hay menos mundial, Gustavo. Sí, pero estaba viendo, por ejemplo, selecciones como Rusia, como Croacia, que no sé, no tengo ese dato, te lo quería preguntar, Armando, si es primera vez que están también en unos cuartos de final. Vamos a ver, hay selecciones que, por ejemplo, en el caso de Suecia, Croacia, Rusia nunca había llegado. Bélgica, Bélgica sí había llegado a estas instancias. Pero en el caso, por ejemplo, de Suecia, de Croacia, sí han llegado incluso a disputar terceros lugares, han llegado hasta semifinales. Entonces ahí ese forma parte también de los datos. En el caso de, por ejemplo, de Bélgica, ha llegado hasta esta fase, pero no, hasta esta fase de cuartos, pero no ha logrado avanzar. Entonces ese es el reto que tendrán contra Brasil, la selección belga, que sin duda alguna ha sorprendido y que, como veremos en otras informaciones, dentro de los trabajos de recuperación,
para enfrentar a la selección carioca, al Scratch Duoro, anduvieron en bicicleta. ¿Qué le parece, Gustavo? O sea, no hicieron gimnasio, no hicieron sesión en campo, sino que anduvieron en bicicleta para recuperar piernas de cara a ese encuentro con el Scratch Duoro. Eso sí, ojalá que no haya piscinazos más de Neymar. Bueno, importante entonces también toda la información que nos brindas, pero por ejemplo, hay un receso en esto, concluidos los octavos de final, hay un receso ahora. ¿Cuándo empiezan los cuartos de final? Precisamente los cuartos de final empiezan el viernes 6 de julio y se extienden hasta el sábado 7 de julio en una doble jornada donde si hay que ver los partidos hay que madrugar, hay que estar listo, o mejor dicho, hay que atrasar un poco la jornada laboral para los que son bastante fiebres al fútbol, porque algunos partidos van a ser a las 8 y otros son a las 12. Entonces, apenas para tomar café viendo el mundial y almorzar comiendo mundial. ¿Qué le parece ese menú, Gustavo? ¿O se lo vamos más ejecutivo el menú? No, hay que estar bien pendientes de todo entonces lo que pase en estos cuartos de final del Mundial de Rusia. Gracias, Armando. Hasta luego, Gustavo. Esta vez no hay ronda de penales. Gracias, Armando Gómez, nuestro compañero especialista en deportes. Hoy hablando de esos temas, ¿no?, tan importantes. Luego vamos a tener un receso para ya iniciar los cuartos de final del Mundial de Rusia 2018, como lo explicaba Armando Gómez. Amigos, con esta información nos despedimos. Nos vemos en una próxima oportunidad.